tardes. Mirad, hoy os vengo que os voy a hacer una cremita de calabaza. Mirad, me ha regalado mi jefa en el trabajo esta calabaza. Mirad, me disponía ya a partirla. Mirad qué aspecto tiene. Más bonita. Es preciosa, es que me da lástima comérmela porque es tan bonita. Mirad qué color más apetecible tiene. Me disponía a partirla aquí en la tabla ya. Mirad, para ponérsela ahora. Mira, aquí tengo una cebolla haciéndose y bastante mantequilla. La tengo aquí rehogándose bien para ahora cortar la calabaza y añadírsela. Esto se tiene que hacer muy bien. Pero mientras se va haciendo la cebollica, chicas, os quería enseñar. Mirad, me he hecho un café. He hecho un café, lo tengo aquí para tomármelo en esta cafetera. Le he puesto 4 cucharadas de café y por debajo a virula de agua, chicas, de cucharadas pequeñas, de estas pequeñitas. Ya me disponía a tomármelo. Mirad, me lo voy a tomar aquí con vosotros y ahora os voy a enseñar una cosita que me han regalado, que ya más o menos imagináis ya lo que es. Mirad, es esta olla, esta es la tapadera, mirad, y esta es la olla. Es una olla pequeña para 2 personas, me la han regalado, chicas, mirad, os la enseño. Es de la marca Alza y es muy buena. Y así para hacer de comer para 2 personas o 3 va muy bien. Es muy bonita, y cabe bastante, Es que la otra que tenía era muy grande, entonces la otra voy a dejar para los cocidos. Y esta pues te lo hace de todo lo que tú quieras, te cuece verduras, te hace... El cocido no, el cocido hay que hacerlo en la grande. Y hoy he comido yo brócoli, que me lo cocí aquí, pero con muy poquita agua, con la olla abierta. Y me ha salido riquísimo. Y se puede hacer lo que queráis, ni chirones, salsa de pollo, estofados para 2 personas. Pero tenéis que poner muy poquita agua, chicas. Muy poquita agua. Mirad, otro día os enseñaré las ollas que tiene mi hija, que le han regalado también, que se la regaló mi suegra, se lo voy a enseñar para que las veáis, que tiene, vamos, tiene 2 lotes seguidos de todas las ollas. Tiene la más grande hasta la más pequeña, Otro día lo enseñaré. Mirad, pues si os gusta, chicas, aprovechad. Esta vale 45 euros, no es muy cara, está muy bien. Y es de la marca Alza. Y además estas son, porque la chica me dijo, dice, ¿qué la quieres? ¿La de toda la vida, la tradicional, o quieres esta? Esta te hace las verduras en menos tiempo. La otra te tarda, a lo mejor, cocerte las verduras 20 minutos, o en cocer una carne 20 minutos, y esta con 10 minutos tenéis la carne. Y el brócoli, vamos, te lo hacen 5 minutos. Todo lo que la otra tarda a lo mejor 10 minutos en hacerte el brócoli o 15, pues esta te lo hace súper rápido. Bueno, pues vamos a, chicas, a tomarnos el café, que me voy a tomar aquí con vosotras. Y ya que estoy, pues a vuestra salud, me voy a tomar mi cafelico. Pues voy a felicitar la Navidad, Es que como hace tiempo ya que mi hija no me sube vídeos, porque no puede, le voy a dar un traguito. Chica, está bueno. Tiene sabor fuerte porque es de Marcilla, que es de ese bueno. Pero está muy rico, Si no queréis que esté tan fuerte, pues le ponéis un poquito de leche o algo. La cebolla, chica, me gusta a mí que esté un poquito bien hecha, Antes de añadirle la calabaza y todo esto. Y esto se le pone agua o caldo de pollo, Con caldo de pollo sale más bueno. Pero si no tenéis, yo que no tengo, entonces le voy a poner agua. Pero muy poquita agua para que se haga bien la verdura. Pero tengo que trocearla, Y mirad, ahora voy a cortar porque la tengo que trocear. Y quiero felicitaros a todos y a todas mis suscriptores la Navidad. Os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que lo paséis muy a gustito en compañía de vuestros amigos,
familia y que los traiga Papá Noel muchos, muchos regalitos a todos y a todas, ¿sí? Bueno, pues voy a seguir tomándomelo, que no lo voy a tomar todo, ¿eh? Pero está bueno, ¿eh? Está calentito. Es que el café, si no te lo tomas calentito, no... No me gusta caliente. Aquí hace un frío, chicas. Madre mía, qué frío que hace aquí en Molina. Digo, pues como me ha dado mi jefa en el trabajo la calabaza, digo, pues lo voy a enseñar y aprovecho para enseñaros la olla. Está riquísimo. Tiene un punto un poco fuerte, pero a mí me gusta así. Está muy bueno. Y le he echado azúcar de caña. Bueno, chicas, pues mirad, he echado azúcar de moreno, azúcar moreno. Está muy bueno para azúcar. Vamos a bajar el fuego a esto, que no se me queme la cebolla, que quiero que se me haga, pero que no se me queme. Y entonces, pues vamos ya a proceder a partirla. Mirad, yo la parto así en la tabla, un trocito, y entonces, pequeñito, le vamos quitando la corteza. ¿Veis? Es muy fácil. Le vais quitando la corteza. Llevad cuidado de no cortaros. Cuando los trozos más pequeños sean mejor. ¿Eh? Y la vamos introduciendo aquí con la cebolla. Esto se tiene que sofreír bien. Con la cebolla todo aquí bien. Mira qué calabaza, ¿eh? Más chula. Chicas, estas calabazas son caras, ¿eh? Ahora, te dan un sabor. Te dejan un sabor en la crema. Esto está especial. Digo, pues la voy a hacer ya. Y congelarla no, pero la guardaré una boca para la noche. Bueno, puesto en el frigo y la ponéis dentro del tupper, no se echa a perder, ¿sabéis, chicas? Hombre, tampoco la voy a tener mucho de día dentro. Además, no la voy a hacer entera. Voy a hacer la mitad y la otra mitad la voy a hacer otro día. Y esta le voy a llevar a mis nietas para que cenen esta noche. Y esta la haré pues el lunes o el martes. La meto al frigo. Si es para que veáis como yo la hago. Esto se le pone muy poca agua a esta olla, ¿sí? Cocinan con muy poca agua. Esta olla, pues ya os digo, un cuarto de litro de agua. Es suficiente. Pues así lo hacemos con todos los trocitos estos. Que voy a partir, chica, la mitad y la otra mitad la voy a hacer otro día. La meteré en el frigo y al otro día la gasto. Porque yo creo que con esta mitad para llevar a mi nieta esta noche es suficiente. Nosotros pues esta noche buena vamos a cenar todo a la piedra, vamos a cenar cordero a la piedra, que tengo ahí la plancha, que lleva una piedra, pero no la puedo traer, chicas, porque pesa un montón. Y mi hija y el novio dicen que quieren nada más eso, cordero a la piedra y toda la plancha. Y ya pues si hago algún canapé, haré también de salmón. Lo untaré con un poquito de paté, alguna ensaladilla. También he comprado las tostaditas esas que hay para ponerle salmón, que lo voy a untar con cosas, con paté, y encima le pongo una rodajita de salmón y huevo. Eso lo voy a hacer para mí también. Yo creo que está muy bien, ¿eh? Es que somos cuatro solos, entonces yo no... No voy a hacer mucho. Pero luego sobra todo. El año pasado vino mi hija también, la pequeña, a cenar. Este año no, este año se va a casa de la suegra. Pero el año pasado que vino mi María José, luego sobró todo. Hice un montón de cosas, chicas. Y nos sobró todo, todo. Ya otro día no tuve que cocinar nada. Los pasteles de carne, chicas, de trufa también. Es...
os doy ideas para que si lleváis ideas de haceros un pastel, también los pasteles, pero os va a salir a trufa muy caro, las chicas. Podéis hacer algún pastel con trufa, lo enrolláis con bacon y le metéis trufa dentro. ¡Oh! Y eso está buenísimo. Con sus huevos y todo. Ya pues podéis hacer lo que vosotras veáis. Nosotros ya os digo que son cuatro nada más y para cuatro personas yo no me voy a meter mucho en la cocina, ¿eh? Pues es que la estoy haciendo, chicas, porque esta noche es que me voy a dormir a casa de mis nietas. Entonces, digo, se lo hago para que cenen ellos esta noche. Y ya cenamos esto. Mirad, perdonad que aquí se me ha colado una. A ver, con un trocico. Le vamos dando vueltas. Esto está delicioso, chicas. Si queréis hacerlo con la olla abierta, pues lo dejáis con la olla abierta. Si queréis ponerlo con la olla cerrada. Aquí, esto a mí se me cuece en nada, ¿eh? Voy a ponerle más calabaza. Pues como iba diciendo, está Murcia llena de gente estas navidades. Han puesto un árbol precioso en la redonda de Murcia. Yo, chicas, si sois de por ahí de otros pueblos, veniros a Murcia, que lo vaya a pasar genial. Y hay mucha gente en las calles ya viendo los belenes. Está todo lleno de gente y está todo precioso. Todo el alumbrado, todo. A mí es que me encanta Murcia. Chicas, yo tengo trabajo en Murcia, ya trabajo en Murcia muchos años. Y el día que no voy para Murcia, parece que es que tengo que ir a Murcia, porque si no, no me siento bien. Tengo que ir a Murcia. Sea pasearme. Bueno, ahora voy a trabajar, que no lo hago mucho, pero aunque sea, pues, un poco está por aquí también. ¿Cómo? ¿Qué haces, guapo? Que lo tengo aquí los pies. Bueno, mirad, chicas. Bueno, ya sabéis cómo se hace cómo se parte la calabaza, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar. Yo creo que la voy a hacer toda, ¿eh? Mejor. Cuando la tenga hecha toda, lo la enseño, ¿vale? Cuando tenga toda partida la olla, lo la enseño. Venga, ahora nos vemos, chicas. Bueno, chicas, ya estamos aquí de nuevo. Mirad cómo va la calabaza. Al final la he puesto toda, mirad. Huele de muerte. Madre mía, qué bien huele. Me gustaría que estuviera allí para olerla. Bueno, ahora le vamos a poner el agua. Mirad, le voy a poner agua de... Es que por no salir a la calle ahora que hace mucho frío por el caldo de pollo, porque no tengo en casa, voy a comprar otro día. Le vamos a poner un cuarto litro de agua, mirad, yo tengo esta jarrita medidora, que va muy bien y te mide la cantidad de agua y todo que le puedes echar a los guisos. Y como la olla es pequeña, pues mirad, le voy a poner un cuarto litro, que va a ser más o menos por aquí de agua. No le voy a poner más. Además, es que esta olla no consume casi nada de líquido, Y así está bien. Con esa cantidad es suficiente. Le he puesto agua mineral. ¿Ves? Lleva un cuarto litro le he puesto. Vale, bueno, ahora se la ponemos. Está ya que no se puede sobrepasar de agua porque si no se sale, ¿eh? Mirad. Y como yo quiero que se me haga rápido, pues entonces ahora le pongo la tapadera a la olla. Mirad, esta tapadera
lleva este bárbulo, que lleva dos anillas, una blanca, primero sale la blanca y luego sale otra blanca. Entonces cuando la pongo en funcionamiento, sale una anilla blanca que me indica que la olla ya va a empezar a funcionar. Y entonces luego le sale la otra anilla blanca y me indica que la olla ya está cociendo el alimento. Y entonces le bajo el fuego, ¿eh? Cuando ya me sale la segunda anilla, yo le bajo el fuego. Y ya la dejo por 5 o 10 minutos. Esta calabaza, pues la vamos a dejar unos 5 minutos así. Bueno, pues vamos a proceder a cerrar la olla. Ponemos así la tapa, que encaje. Y apretamos aquí en este lado, para que cierre bien. Mirad. Entonces ahora esperamos a que la olla... Primero va a empezar aquí una... El pitorrito este se va a subir para arriba, va a salir una anilla blanca. Pues cuando salga la segunda, querrá decir que ya podemos bajar el fuego y dejarlo el tiempo que queramos. Pero como es una olla súper rápida, chicas, pues la vamos a dejar, pues no, de 5 a 8 minutos, más o menos, ¿eh? Bueno, pues ahora cuando ya lo tenga, después ya procederemos a... lo volcaremos aquí y la batiremos. Y ya le vamos a poner la sal y la pimienta. ¿Eh? Es que chicas, como mi nieta está malita del estómago, pues no tenía caldo de pollo, entonces digo, pues le echo agua y ya está, porque el caldo de pollo es que es muy fuerte para la nena. Y entonces pues con un poquito de agua va bien. Y ya se come el puré este para cenar esta noche. Bueno, pues ahora, en el momento que yo vea que están las dos válvulas arriba, le bajo el fuego. Y luego ya, no, espera 5 minutos y ya lo tenemos. Ya cuando esté, pues ya procederemos a batirlo. ¿Eh? La tiramos bien. Y ya está. Bueno, ahora cuando esté, yo ya lo enseño, ¿vale? Venga, hasta luego. Hola, ya estamos aquí de nuevo. Mirad, chicas, cómo va la olla ya. La acabo de apagar. Pero hay que esperar que el piloto este blanco baje para abajo. ¿Eh? Hasta que no baje para abajo, no se puede abrir, mirad. El plateado baje para abajo, no se puede abrir la olla. Mirad, ¿eh? Ahora la abriré y veremos cómo está. Nada, se me ha hecho volar, vamos, 5 minutos, ¿eh? 5 o 6 minutos. Ya os digo, lo he puesto con mucho fuego y luego cuando la anilla esta blanca, como tiene dos, la segunda ha subido para arriba, pues le bajo el fuego, se ha hecho en 5 minutos. Esta es una olla que cocina, vamos, súper bien. Mirad, os iba a enseñar, es que en el trabajo mi jefa me ha regalado dos camisetas para mis nietas, mirad. Más bonitas, mirad. Una para Chloe y otra para Martino. Mirad, esta para mi Chloe, que más pequeñita, y esta para Martino. Esta creo que es de un añito, la de la Chloe. 18 meses, esta de 18 meses. Y esta de Martina es... creo que es de 2 añitos también. De 2 a 3 años. Esta es para Martina, de 2 a 3 años, mirad qué bonita. Y esta... y son de Corte Inglés, mirad. Qué bonita. Y esta es para mi Chloe, de 18 meses. Sí, estas son las tallas que ella utiliza. Mira, es que son preciosas, van a ir más bonitas esta Navidad. Tiene sus rebequitas rojas las dos, y unos pantalones también muy bonitos a juego con los zapatos. ¿Eh? Y van a ir muy bonitas y a brillar. Mira, por aquí llevan estos botoncitos aquí atrás. Mira, esa botona. Son preciosas, chicas, mira. Yo voy a poner abajo en comentarios, de verdad, el Corte Inglés, como la ropa de Corte Inglés, no hay otra. Es para mí, ¿eh? En cuanto a calidad y diseño y todo, y moda, ¿eh? Es que son preciosas y, eso, y lleva aquí como una especie de florecito. Muy bonito. Mirad. Bueno, pues me ponéis abajo en comentarios y qué os ha parecido, ¿eh? Pues son preciosas. Las tengo aquí, esta tarde se las voy a llevar. Que ya os digo que esta noche me tengo que ir a quedarme con ellas, porque mañana trabajan sus padres
y me tengo que ir a quedarme con ellas. Bueno, pues esto le queda ya muy poco para abrirlo. Ya ha bajado, mirad, ya ha bajado. Pero con eso está saliendo todavía un poco de vapor. Me da miedo. Hay que esperar un poquito, Todavía está echando un poco de vapor por ahí. Pues ahora vamos a proceder a moverla aquí. Y si vemos que nos queda con poco caldo, que lo dudo porque le he echado agua bastante, pero no pasa nada, no le voy a poner toda el agua. Si veis que os sobra caldo, pues lo dejáis para hacer una sopica otro día. Le ponéis unos granitos de arroz o le ponéis un poquito de sopa y lo hacéis una sopa para comer. Yo lo que me quede de caldo lo dejo aquí en esta olla. Y ya mañana pues yo le añado unos fideos finos y unos trocitos de jamón y un huevo y picatostes. Y lo hacéis como una especie de sopa. Y está muy buena la sopa. Chicas, estoy más contenta con esta olla porque es que la verdad que la otra que tenía es para los cocidos, es demasiado para cocinar, ¿eh? Y, chicas, mirad el color de pelo que llevo ahora. Llevo mis mechicas. Me tinté la semana pasada, chicas. Mirad. Se queda muy bonito el color. Es que mi peluquera me mezcla muchos colores. Me hace una mezcla de colores y da este color. Mirad, qué bonito. Normalmente hay que tintarse cada 20 días, ¿eh? Yo ya llevo una semana, yo creo que para finales de la otra, para la otra voy a ir otra vez, cuando ya me vea yo, porque ahora mismo no llevo raya todavía, pero mirad qué rubio más bonito. Bueno, yo creo que esto está ya para abrirlo, vamos a ver. Y aún está tirando un poco de vapor. Sí, todavía lleva vapor, no se puede abrir, hay que esperar un poquito. Vamos a esperar. Espera un minuto. Aquí lleva vapor. Aquí no suelta por el vapor. Es que si la apretamos un poquito, pues sale por los lados. Mirad, hay un olor aquí en la cocina, vamos, que huele esto más bien que nada, Yo esto que estoy haciendo yo no lo aconsejo que lo hagáis, ¿vale? Yo estoy haciendo pues para que se vaya el vaporante. Todavía le queda mucho vapor. Bueno, ya sí. Ya sí voy a abrir, chicas. Lleva mucho caldo, pero ya os he dicho que si me sobra un poco, no hay problema porque lo voy a guardar para hacerme sopa. Vamos a ver si está ya. Si esto está ya cocido. Pues vamos a sacarlo. La vamos a meter aquí. Vamos a currir bien. Ya os digo, el caldico este que me sobra, me lo guardo para mañana y ya tengo yo para hacer una sopica. Chicas, si lo veis que se os queda muy seco, pues añadiréis un poquito de leche. Pero vamos, que esto suelta mucha agua, Les pido un olor que me gustaría que estuvierais aquí para olerlo, chicas, me están llamando por teléfono. Bueno, chicas, perdonad, pero es que me han llamado por teléfono y he tenido que contestar al teléfono. Mirad, vamos a moler ya las verduras. Venga, ahora le vamos a poner la sal. Le voy a poner una cucharadita de estas pequeñas de sal, pequeñitas. Mientras no le pongo porque tienen que comer mis nietas. Y ahora lo vamos a moler. Vamos a ver. Vamos a molerlo. A ver qué tal.
Podéis hacer más cantidad y si la saquéis espesica le ponéis un poco de leche, pero yo no le he puesto porque para llevar a mis nietas no les voy a poner ni pimienta ni leche, ¿eh? Para que coman sano y natural. Esto es muy sano, chicas, para vosotras y para vosotros también, si estáis a dieta, y si no estáis también, que ahora estas navidades con el frío un platico de crema así viene muy bien, ¿eh? Bueno, chicas, pues si os ha gustado le dais al like. Me suscribí a mi canal, Le Monde Cachí, el mundillo de Katy. Y os deseo unas felices fiestas a todos y a todas. Y que lo paséis todos muy bien.